Hoy, Fotografía Taurina MM se ha desplazado a la finca de Monteviejo, una de las fincas de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín, creada en 1919. Nos encontramos en Extremadura, entre las localidades de Coria y Moraleja, donde la familia Victorino Martín alberga su espectacular museo. El hierro de la A hace referencia al origen de la ganadería, ya que sus primeras reses son procedentes de los hierros del marqués de Albaserrada y don Antonio Escudero Calvo. Aparte del museo, en la finca Monteviejo se encuentran 320 vacas de vientre y los 5 sementales que actualmente Victorino tiene, arropados todos ellos con 2 piaras de cabestro. Numerosos reconocimientos son los que contiene el museo, cada uno de diferentes ciudades, instituciones, peñas, empresarios, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Al fondo se encuentra Velador, primer y único toro indultado en la Plaza de las Ventas en 1982 por el diestro Ortega Cano. En la actualidad, es su hijo, también Victorino Martín, el que lleva el peso de la ganadería, junto a su hija Pilar Martín, que igual que su padre, desempeñan un papel importantísimo en la ganadería, siendo ambos veterinarios. Thank you.
Figuras tan emblemáticas como el anterior rey de España, Juan Carlos I, reconociendo el trabajo del ganadero después de una grandiosa corrida. Hacia Vitorino Martín, la finca Las Tiesas. Thank you.
Al llegar a la finca, nos espera un almuerzo típico de la tierra, un café de puchero y unas migas extremeñas que nos darán fuerza para lo que nos espera a continuación. Comenzamos nuestra visita por las dehesas de Victorino Martín, acompañados de sus vaqueros, que sin su gran labor no hubieran sido posibles estas imágenes. Toros del Hierro de la A, para plazas de segunda y tercera. Thank you.
Castes de Urcola y Monteviejo, conocidos como Patas Blancas, que Vitorino quiso recuperar. Toros de primera, cuyo destino serán plazas como La Maestranza, Las Ventas, Pamplona. Para finalizar la visita, formamos parte de una cata de vino de la casa. Ha sido una experiencia inolvidable. Gracias a todos los que han hecho posible que Fotografía Taurina MM haya llevado a cabo este proyecto. Gracias.